Ok, la doctora Amaral está en alguna parte de la mansión. Vamos a buscarla. Con algo de suerte, nos iremos sin que nadie lo note. Bien, tú ve adelante. ¿Cuál es nuestro plan al tomarla? Hay un muelle justo afuera de la mansión. Ok, podemos hacer que funcione. Está en el lugar y tiempo equivocado, literalmente. Jack, la doctora Amaral está ahí. Hay que sacarla antes de que el tiempo se restablezca. No deberíamos esperar. Vamos por la doctora Amaral. Antes de que el tiempo se restablezca y ese dron nos haga puré. Manos a la obra. ¿Qué? ¿Qué es? Oh, no. Esto no está bien. Está pasando. Tú eres Jack Joyce. ¿Viniste a matarme? No, tú vienes. Necesitamos tu experiencia. No. No fue pregunta. ¡Vamos, muévete, muévete! ¿Dónde está el puto bote? Está por ahí. Ok, ve. Súbela al bote, yo los entretengo. ¡Vamos, Ola! ¡Vamos, deprisa! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Mierda, Franco! ¡Adentro! ¡Es Jones! ¡Ha logrado burlarnos! ¡No dejen que se escapen! ¡Alguien llame al señor Serene! Yo me encargo. Vete en cuanto pueda, ¿sí? ¡No nada! ¡Ataquen al objetivo! ¡Pónganse bajo la cobertura del francotirador! ¡No, no, no, no! Déjamelo a mí.
acabó. Objetivo neutral. Jack, está cerrando la puerta. Seremos blancos fáciles si no la abres. Yo me encargo. Vete en cuanto puedas, ¿sí? Déjamelo a mí. Bajo la cobertura del francotirador. ¡Pónganse detrás de él! ¡Rodéenlo! Gracias por la información. Tengo que abrir esa puerta. ¿Qué hay de ti? Despejado. Vete. Vamos. No. Vete. Pasamos por todo esto para tenerla. Beth, cuento contigo para que siga con vida. Buscaré una salida. Mi plan era simple. Había un puente que daba a tierra firme. Me abriría paso a través de cualquier obstáculo de Monarch y luego robaría un auto y conduciría hasta la piscina. Necesitamos vivo para lo que viene. Veremos cómo se sacude esto.
¡Rápido! Despejado. Vete. Vamos. No. Vete. Pasamos por todo esto para tenerla. Beth, cuento contigo para que siga con vida. Buscaré una salida. Mi plan era simple. Había un puente que daba a tierra firme. Me abriría paso a través de cualquier obstáculo de Monarch y luego robaría un auto y conduciría hasta la piscina. Recuerda que te necesitamos vivo para lo que viene. Veremos cómo se sacude esto. Debo apurarme. ¡Rodea el objetivo! Con Betty y la doctora Amaral fuera de peligro, era el momento de escapar. Para ello, necesitaba un vehículo. Valet Parking. Todos los lados.